La luz de nuevo día venció la oscuridad. Que brille nuestras almas, la luz y la verdad. Vamos. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos. Javier. El Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdona los pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Bueno, pues ya estamos en vísperas. Para día en ocho ya es Domingo de Ramos. A las 12:30 vamos a salir de allá del arco de la entrada. Con nuestro Señor, los apóstoles, la burrita y todo lo demás, ya para iniciar la Semana Santa. Allá será la bendición de los ramos como cada año. Ofrecer la misa en acción de gracias a las ánimas. Difunta María Godoferda Rivera, difunto Alejandro Rivera Sánchez. Y esta misa la hago todo el tiempo por los enfermos de cáncer, para que Dios les mande la salud. Miren, sin oración, aunque se traigan un trailer de medicina, no se alivian. Dios es el doctor de almas y cuerpos. El Espíritu Santo es el Señor y dador de vida. Y le pido al Espíritu Santo que les prolongue su vida por años más. Oremos. Te rogamos, Señor Dios nuestro, que con tu auxilio avancemos animosamente hasta aquel grado de amor con el que tu Hijo, por la salvación del mundo, se entregó a la muerte por Jesucristo nuestro Señor. Sean tan amables de sentarse. Del libro del profeta Jeremías. Se acerca el tiempo, dice el Señor, en que haré con la casa de Israel y la casa de Judá una alianza nueva. No será como la alianza que hice con los padres de ustedes, cuando los tomé de la mano para sacarlos de Egipto. Ellos rompieron mi alianza y yo tuve que hacer un escarmiento con ellos. Esta será la alianza nueva que voy a hacer con la casa de Israel. Voy a poner mi ley en lo más profundo de mi mente y voy a grabarla en sus corazones. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ya nadie tendrá que instruir a su prójimo ni a su hermano diciéndole, porque todos me van a conocer, desde el más pequeño hasta el mayor de todos. Cuando yo les perdone sus culpas y olvide para siempre sus pecados. Palabra de Dios.
Crea en mi Señor un corazón puro. Por tu inmensa compasión y misericordia, Señor, acuérdate de mí y olvida mis ofensas. Lávame bien de todos mis delitos y purifícame de mis pecados. Crea en mí, Señor, un corazón puro, un espíritu nuevo para cumplir tus mandamientos. No me arrojes, Señor, lejos de ti, ni retires de mí tu Santo Espíritu. Devuélveme tu salvación que regocija y mantén en mí un alma generosa. Enséñame a los descarriados tus caminos y volverán a ti los pecadores. Crea en mí, Señor, un corazón puro. De la carta a los Hebreos. Hermanos, Cristo durante su vida mortal ofreció oraciones y súplicas con poderoso clamor y lágrimas a aquel que podría librarlo de la muerte, y fue escuchado por su piedad, a pesar de que era su hijo. Aprendió a obedecer padeciendo, y llegado a su perfección, se convirtió en la causa de la salvación eterna para todos los que obedecen. Palabra de Dios. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. El que quiera servirme, que me siga, para que donde yo esté, también esté mi servidor. Honor. No. Señor Jesús, que el Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Entre los que habían llegado a Jerusalén para adorar a Dios en la fiesta de Pascua, había algunos griegos, los cuales se acercaron a Felipe, el de Bethsaida de Galilea, y le pidieron: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue a decírselo a Andrés, y Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Y él le respondió: ha llegado la hora de que el Hijo del Hombre sea glorificado. Yo les aseguro que si el grano de trigo sembrado en la tierra no muere, queda infecundo, pero si muere, producirá mucho fruto. El que se ama a sí mismo se pierde, el que se aborrece a sí mismo en este mundo se asegura para la vida eterna. El que quiera servirme, que me siga, para que donde yo esté, también esté mi servidor, y que me sirve será honrado por mi Padre. Ahora que tengo miedo, le voy a decir a mi Padre: Padre, líbrame de esta hora. No, pues precisamente para esta hora he venido. Padre, dale a gloria a tu nombre. Se oyó entonces una voz que decía: lo he glorificado y volveré a glorificarlo. De entre los que estaban allí presentes, oyeron aquella voz.
Unos decían que había sido un trueno, otros que se le había hablado un ángel. Pero Jesús les dijo, esa voz no ha venido por mí, sino por ustedes. Está llegando el juicio de este mundo, ya va a ser arrojado el príncipe de este mundo. Cuando yo sea levantado de la tierra, atraeré a todos hacia mí. Dijo esto indicando de qué manera habría de morir. Esta es palabra de Dios. Sean tan amables de sentarse. Pues como siempre, cada 8 días aparece en el Evangelio ideas muy importantes. Lo que hace falta es ponerse a estudiar y reflexionar y vivirla. Acerca del libro de Crónicas que se habló, resulta que profetas como Jeremías, como Daniel, insistían mucho como el padre Pistolas a que la gente se convierta, a que dejen de hacer cosas malas. ¿Cómo eran los judíos de ese tiempo? Pues muy cabrones, muy borrachos, muy putos, muy mujeriegos, no se esperaban a la iglesia, no ayudaban a nadie, muy ratas como los del gobierno, ¿verdad? Yo les digo que los gobernantes que yo he conocido, los mejores se roban la mitad y hacen obras con la mitad, y la mayoría se roban todo, nomás le hacen al pendejo, ¿verdad? Y dice Don Quijote de la Mancha, Sancho, no confíes en los políticos por 3 razones. La primera, no te conocen. Ustedes conocen a la cintura de gallina de Xóchitl Gálvez, ¿verdad que no la conocen? O a López Obrador. Son sus amigos, pues menos. ¿Les interesa? No, les vale madre. Los intereses están sobre su familia y sobre su casa y sobre enriquecimiento. Entonces, ¿para qué nos peleamos? Ay, que yo soy panista, pero no vayan a latir nada todos. Ni un cabrón hace nada por nosotros. Lo más que hace es... Me acuerdo de una anécdota. Unos ratones encontraron un queso y se empezaron a pelear. No, que es mío, que no, que yo lo vi, que la mitad para cada quien. Y fueron a ver al ratón que era licenciado. Y agarraba el cuchillo y la partía. Y decía uno, no, está más grande el otro pedazo que el mío. Y total, lo fue parte y parte y el pinche licenciado se tragó todo el queso y nomás quedaron 2 pedacitos chiquitos. Y dijeron, no, pues ahora sí nos conformamos, ahora sí nos tocó la mitad a cada quien, ¿verdad? Y así se chingan los políticos, todos ahí te dan pura fregada. Ah, sí, como no, dan despensas, dan boletos para entrar a los conciertos, ¿qué más dan? Y ahorita tenemos un problema gravísimo con el agua. Se secó los ríos más caudalosos del mundo, Tigris y Éufrates. Aquí en México el río más caudaloso se llama Juan de Grijalva. Está en Tabasco. ¿Qué creen? Ya no hay lanchas. Ya es una pinche miada. Se acabó el río. Era tan caudaloso que por allí entraba precisamente Juan de Grijalva, Hernán Cortés y toda su gente. Navegaban por los ríos para meterse a los centros de los continentes, de las naciones. No había otra forma, hijo. Por la selva estaba cabrón. Y les digo, y les digo, y les digo, no tumben los árboles. Yo hasta hace poco acostumbré a tenerme 5,000 árboles por año. De 100 sobreviven 2, porque ustedes son muy cabrones. Los tumban para cabos de hacha, para asadones, para leña.
son bien pendejos. Aquí don Vasco de Quiroga, primer obispo, sembró de magueyes y de cedros toda la orilla del lago, en Villamorelos, en Santa Fe de la Laguna. Era bien chingón Vasco de Quiroga, así como el padre Pistolas, que ahora hace carreteras. ¿Y qué creen? La gente los tumbó, los hizo leña. ¿Cómo estaríamos ahorita a toda la orilla de la laguna con una selva, un bosque de puro cedro? El cedro es de las maderas más caras del mundo. ¿Y saben cuántos quedaron? Dos. Ahí están en el otro templo. Se los llevó la chingada a todos. En Santa Fe y en Pátzcuaro hay unos olivos ahí ya, puros pinches retoños, puras cáscaras. Y se acabaron. La gente es destructiva y no entienden. Matan la borrega y luego quieren borreguitos. Tumban los árboles y luego quieren que llueva. Pues cómo pinches, hombre. Si los árboles dividen, producen oxígeno. Y uno lo respira. Yo, porque estos pendejos fuman cigarro. Están panzonas y panzonas, sin hacer nada, trague y trague. Muévanse, cabrones. Corran, caminen, naden, para que refortalezcan su pulmón. Ahorita les canto Granada porque es la canción más bonita del mundo, fíjense. Y la segunda se llama Bésame Mucho. Y la tercera se llama Ojos Españoles. Y la cuarta se llama Oh Sole Mío. Y la quinta es Torna Sorrento. Más bonitas del mundo, y todas me las sé, y todas las canto. Y ustedes, pendejos, no cantan ni lo que dan. Entonces, aparte de tumbar los árboles y acabar con el oxígeno y que no llueva, aparte son bien pendejos y no se enseñan a respirar. Y tienen el cerebro todo hueco, ¿por qué? Porque no tienen oxígeno. Y fumando. Miren, los pulmones consisten en millones de globos que estiran y aflojan a la hora que respira y se encargan de recoger el oxígeno y meterlo a la sangre. Y el anhídrido carbónico lo metan a la orín para que te mies y lo eches para afuera y al sudor. Toda la gente que fuma, hay 40 mil millones de cigarros. Y cada cigarro tiene un pendejo, no me rajo, cada atrás de cada cigarro hay un pendejo. Dice claramente produce cáncer. Ya no se para el pito o algo así, ¿cómo se llama? No, dice, impotencia, pues es lo mismo. Y dice que ahora tiene una rata y le falta que le pongan una calavera así como al veneno de rata, a la coca. Al aceite 1, 2, 3 que está matando a todos los mexicanos con cáncer y con ataques cardíacos. Y no me canso de decirlo porque ustedes no se cansan de no hacerme caso. Entonces la gente que fuma o que no hace ejercicio se petrifican, se hacen piedras los globos y ya no funcionan. Y luego viene el coronavirus y luego viene la tuberculosis. Luego viene la neumonía. En China se mueren 300 mil chinos cada año de los 1.500 millones que hay de neumonía. Por sedentarios, por huevones, señoras, por no moverse. Y luego aparte fumar. Y los que viven en la Ciudad de México no entienden. Miren, yo cuando era joven, de aquí de Morelia iba a Tecuaro. No pasaban más que carretas de bueyes, Escondida, El Durazno, Río Bello, y a todos les hice capillas de piso, de tablas, paredes de tablas y techo de tejamanil. Ya le dieron en la madre a todos los árboles. Crecen las ciudades, yo me acuerdo de allá de Santana y Riverside, hace unos 40 años, eran unas huertas bien bonitas, se llama el condado de Orange. Orange, yo no sé inglés, cabrones, pero sí sé que es naranja. Open the door, open the window, decía Cantinflas.
Ahora soy el padre Cantinflas, ¿cómo ven? Me la paso haciendo reír a la gente. Pues qué bueno que me digan Cantinflas. Le dieron en la madre. Las ciudades van creciéndose y convirtiéndose en puros pinches pavimento. Ah, pero ahora que ya no está lloviendo, que se chingó el Grijalva y el Tigres y el Éufrates y los chilangos, una vieja que está media loca, que es diputada, dice, pues ahora se van a hacer baños de torero, nomás se van a lavar las orejas y el rabo, o el culo, como quieran llamarles, porque no va a haber agua, hijos. Y no saben cómo hacer que el agua de la regadera se vaya a las tazas. Pues cáguense en los jardines, al de su casa, valgan al campo como los perros. Pues es sano que se caguen en el monte, abonan los árboles y no contaminan. Miren, yo las veces que he ido a Alemania, en lugar de ver viendo ahí viejas encueradas con mis compañeros ojotos, me voy a los ranchos. Yo no sé alemán, pero ellos sí saben español. Comen un chingo de pan. Son puras laderas. La parte de arriba, la tercera parte, siembran pinos porque hace un frío de la tiznada. 15 bajo cero, casi medio año. La otra parte, mostaza, unas hierbas así de mi tamaño, amarilla, bien bonita. Y la otra tercera parte es trigo. ¿Y qué creen? El gobierno le da el dinero desde antes de sembrar para que siembran árboles, para que siembran mostaza y trigo. El gobierno. Y si no tienes, te presta para que compres una retroexcavadora y un volteo y un tractor. Y un puro alemán o alemana maneja todo el rancho. Pero aquí viene lo bueno. En la parte de abajo hacen una especie como de pozo más ancho que esta iglesia, con aspas de madera, y ahí cae la cagada y los miaos. Y cada tercer día prenden las aspas y se hace lodo, y el lodo se va para afuera. Y se hace un bordo como de 2-3 metros de puro abono. Y llegan con la retroexcavadora y llegan con el volteo y lo tiran en el rancho. No necesitan chingaderas de fertilizantes. Aunque son protestantes, mi respeto para los alemanes. Son los más chingones del mundo, los más estudiosos, las más bonitas, puras grandotas, ojos azules. Un chingo de jotos también, pues ni modo, me seguían mucho, me tenía que meter a las iglesias o a las cantinas. Ah, pinches jotos, cómo me seguían, hace unos 20 años. Vestido de vaquero, con una chamarra de pitón y botas de cocodrilo y era bien presumido, traía un chingo de anillos. Y los maricones me decían, ay, ¿de cuál calza? Del 33, hijo. Are you Texas? Are you California? Mexican, cabrón. Nunca habían visto un mexicano vaquero de 2 metros. Puro chaparro, hija. Así estaban los mexicanos. Ustedes, cabrones, mandaron a la tiznada a los mexicanos, puro pinche chaparro. Pura gelatinosa, güera y canuda. Pinches españoles, tan chaparros, pelones. Nos mandaron a la fregada. En cambio, las mujeres de Moctezuma estaban de mi tamaño, eran soldados. Había lesbianas y tenían también compañeras. Y eran guerreras. ¿Pero a qué va todo esto? Porque no entienden. Igual que los judíos, no le hicieron caso ni a Daniel ni a Jeremías, lo querían matar. Ande, güey, que llega Nabucodonosor, destruyó el templo y las murallas y las casas y quemó. Dejó los puros pendejos y se llevaron los albañiles, los canteros, los que hacían zapatos, toda la gente chingona se la llevaron de esclava, los soldados. ¿Saben cuántos años tardaron? 70 años. Los reyes Jerjes y Artajerjes y no sé quién más. Hasta que llegó Ciro, rey de los persas, y les puso en la madre. Y dijo, judíos, regresen a Jerusalén. Quiero que hablan,
que hagan otra vez el templo al Dios verdadero, a quien yo debo mucho. Y después de 70 años de castigo, de ser esclavos y prostituirse y a puros pinches checotazos, regresaron a Jerusalén, pero ya no eran ni putos, ni rateros, ni despiadados, ni mentirosos. Cambiaron. Entonces, hijos, con esa sequedad, a ver si entienden. Y a ver si de aquí para adelante aman y cuidan los árboles. Miren, el día que se acaben todas las colmenas, se muere la humanidad. Esos animalitos son los que hacen, engendran pues, de los machos a las hembras, de los machos, a todas las frutas, a todas las semillas, a todos los árboles. Y me da coraje cuando matan las colmenas. Yo les he dado chingadazos a señores. Mira, güey, ¿para qué mata las colmenitas? Cabrón, no seas pendejo. Y ahora japoneses, alemanes y americanos prestan 3 millones para que pongas en una hectárea 100 cajones de colmenas y pongas magueyes, nopales y sobre todo tunas de tasajo o pitayas. Ponen así unos postes o de concreto y ahí, ¿no conocen las pitayas? Unas tunas así bien grandotas, bien una chingonería, carísimas. Y les prestan por 3 años 3 millones para que lo siembren porque están acabando con las colmenas. Están acabando con la humanidad. Todos los insectos sirven. No tienen por qué matarlos. Y los animales del campo, miren, aquí ahora que estamos en la carretera, se quemó el cerro del Cirate allá por Quiroga. ¿Qué creen si vinieron los venaditos para acá? Y un señor trajo 4 parejas de venado aquí de Tembaracua. Y ahora yo encuentro, como estoy haciendo lo de cemento de 1/2 metro, ya les digo que me cuesta 1/2 millón de pesos a la semana y Dios me socorre. A ustedes no les pido ni madre, cabrón, además son reculos, no dan nada. Ni los pinches políticos tampoco dan pinches moneditas de tostón. Antes no digo que se lo metan por el culo, no, démelo, si no, pues menos, no pago ni la luz. Entonces, hijos, ¿qué creen? Hay pisadas de venado. Y yo si pudiera me traía unas 10 parejas de venado y las soltaría en el monte como hacía en tiempo de los indios. Somos bien pendejos, bien irresponsables. Nomás se dedica de matar, de quemar. En Michoacán era... con Chiapas era el estado que tenía más bosques. ¿Qué creen? Ya le dimos en la madre para sembrar aguacates. El aguacate requiere 20 veces más agua que a los pinos y no llaman la lluvia. Y los están quejando, cabrones, que porque no llueve, pues como pinches, no. Matan la borrega, quieren borreguitos, matan los árboles que producen lluvia y luego quieren que llueva. Pues ¿quién los entiende? Ay, es que es el oro verde. Es que da mucho dinero. Es que los pinches narcos se joden con 100 mil pesos cada trailer y le sacan hasta 1 millón a cada dueño de las huertas de aguacate. No estoy exagerando, hijo. Yo recibo quejas de todo el mundo. A mí, gracias a Dios, me respetan. Y el alma traigo un fierrito aquí también para darme a respetar. Yo creo que sí lo saben. Entonces, hijos, más que nada, como dicen mis carros, padre Pistolas, un arma de bondad. ¿Por qué digo eso? Miren, ¿saben cuál era la arma más poderosa de Cristo? La bondad. ¿Cómo se chingó a Pilatos? Con la bondad. ¿Cómo se chingó a Herodes? Con la bondad. ¿Cómo se chingó a los sumos sacerdotes? Eran los obispos de ese tiempo y lo mataron. ¿Y qué decía Cristo? Moisés, hace 800 años, dijo: amen a sus amigos y odien a sus enemigos. Ahora yo, cabrones, yo soy el hijo del hombre, fíjense qué palabra tan bonita, tan humilde. No, no un rey, el poderoso, no, no, el hijo del hombre. Porque Cristo era humano, Él sufrió tentaciones como tú, Él sufrió dolores como tú, Él sufrió fríos como tú, Él sufrió calor como tú, Él sufrió desprecios y pobreza
Aquí no hay nadie de nosotros que haya sido más pobre que Cristo. ¿Qué tenía Cristo? Pues no tenía casa, no tenía ni un pinche burro, nunca tuvo una joya. Como el padre Pistolas, los mantos se los regalaba a la Magdalena y Mariana de Betania, hasta los calzones que tengo me regala la gente. Aparte ya me dieron un caballo bonito y aparte riego para la familia Contreras, son de allá de ya por la Tierra Caliente. Y me dieron $5,000 y ahora me mandaron mucho más. Y no sé ni su nombre, no quieren ser presumidos. Y las veces que se lleva $37,000, porque tienen él y sus hermanos supermercados en Santa Rosa, California. Y llegó el señor Leonel, ayer vi unas personas que lo conocieron, son de Panindigua. Padre, vaya por un caballo, esa chingadera de caballo flaco que trae, ¿para qué le sirve? Y ahí voy, tenía 8 caballos, su casa de mármol, una virgen bien bonita del año 1806 de la Virgen de Guadalupe, pintada. Escoge el caballo que quiera, pues nada, pendejo, me traje el más bonito. Tiene aquí en las encías que es del hipódromo, 3 años. Luego le pregunté a su hijo y a su esposa, ¿cuánto costó ese caballo? Se van a ir para atrás, cabrones. $18,000. No todos son culos como ustedes, que no dan ni la hora. Y lo agradezco. Y creo que de aquí que adelante, aquí viene una vez un doctor que me admira mucho. Y fuimos a ver las carreteras. Es que me gasto el 500,000 a la semana. Dice, padre, usted es una persona que ha ayudado a todo mundo y ahora todo mundo debe de ayudarlo. Que operaciones de más de $1,000,000, de $1,500, y una carretera aquí, y una iglesia allá, y un paso acá, y una escuela, y un kinder, y una primaria, y un agua potable. Yo no tengo nada, todo lo regalo, y siempre me socorre nuestro Señor cada vez más y más y más. Ya con que me dé la vida, yo le digo, Señor, dame la vida del amor y del dinero, yo me encargo. Y a ver cómo le hago. No, pero también él me manda la salud, me manda dinerito, me da del cariño de mucha gente. Entonces, hijos, no esperen. Mandé a hacer un retrato grandote así. Y arriba lo voy a poner el templo. Así como está quedando de bonita. No se fijan, pero miren, ni la gente de aquí. Esta semana pintaron a San Gabriel. Acá está San Miguel. Falta San Rafael y falta la Virgen. Y ya están los 4 evangelistas. 50,000 a la semana, hijos. Esos cuadros, ¿verdad que están bien bonitos esos cuadros? ¿Cuánto creen que me cuestan? $300,000. Y otro 50,000, el puro marco traído de Canadá, de puro encino labrado, que espero que pasen miles de años y no le pase nada. Entonces, hijos, no esperen. ¿Qué va a decir ese retrato? Arriba, vengan a misa. Y abajo voy a poner a 4 cabrones cargando un muerto, una caja de muerto. Y va a decir, no esperes que te traigan. A ver, apréndanselo. A ver, digan conmigo, vengan a misa, digan. No esperes que te traigan. O no, cabrones, no los van a traer en caja de muerto. Hasta entonces van a venir a misa, ya para qué chingados. Es que es una obligación. Cuando Cristo le dice a los apóstoles, bautícelo, es una orden, no es un consejo. Cuando dice Cristo, bautícenlos, predíquenles, cúrenlos, resucítenlos, es un consejo, no, cabrones, es orden.
nos están arruinando los sacerdotes y a los obispos, que no nos hagamos pendejos y curemos a la gente. Benito Juárez nos quitó todos los hospitales, los templos, éramos dueños de la mitad de México, casi la mitad de México tenían hacienda los agustinos, los franciscanos, los dominicos, los jesuitas. Y por andar de pendejos, matándose en la política, como era que se ponen a tirarle a López Obrador los mendigos obispos, ¿qué chingado nos importa? La obligación de los curas son tres: predicar con huevos, no como esos cotitos que hacen. Hablan bien bonito, no levantan ni la voz, no preguntan a la gente, no lo hacen con huevos, no están seguros, no hacen nada. ¿Qué chingados tienen que decir? El que haga, que diga, y el que no, mejor cállese, porque el ejemplo es lo importante. Curen a los enfermos, 5 veces viene el Evangelio, y resuciten los muertos. Léanlo, cabrones, y lean Don Quijote de la Mancha, es el segundo libro más chingón de la historia de la humanidad. No se imaginan cuántas cosas aprendí. Eso que dice ahí Sancho, no confíes en los políticos porque no te conocen, no son tus amigos y no les importa. ¿Dónde creen que lo vi? Pues en el Quijote de la Mancha. No te pongas atrás de un caballo porque te patea, adelante de un toro porque te cornea y junto a un cura porque te tizna. Ahí viene en el Quijote de la Mancha. Me acuerdo cuando Sancho Panza lo hicieron fuera de la ínsula. Llegó una prostituta, pero una viejonona, hijo de la, bien dadota, y traía un pinche viejillo. Lo acusé de violación. Y dice Sancho Panza: a ver, señor, entrégale una bolsa de oro a esta mujer, porque usted la violó. Y ahí se lo entregó y la vieja iba toda madre para afuera. Y le dijo: alcánceme la policía, alcánceme esa mujer y ese hombre, y tráiganmelos. Y cuando estaban de regreso, le dice: a ver, mujer, dices que tú te violaron. Sí. A ver, viejillo, quítale la bolsa de oro a esta mujer. Pues no pudo. Un pinche viejillo, cara de armadillo, no sé, de charal, pues cómo iba a poder con una pinche viejonona. Y que los manda a llamar: señora, entregue ese dinero a este hombre, como no le pudo quitar el dinero, tampoco la pudo violar, no se haga pendeja. Ahí está en el Quijote, amen la lectura. Los pinches alemanes nos hacen como quieren, porque leen 2 libros por semana, hombres, mujeres y niños. Ustedes, pinche bola de pendejos, no leen un pinche libro en todo el año. ¿Cómo quieren manejar al mundo si no leen, no estudian? Ahora con las redes sociales, pues ya, ¿para qué queremos televisión y para qué queremos periódicos? Pero vamos a lo más importante. Llegaron los griegos. Los griegos, acuérdense de Alejandro Magno, de Platón, de Sócrates, Aristóteles, Hipócrates, eran sumamente inteligentes y sabios. Les gustaba estudiar la naturaleza, el ser humano. De ahí viene la filosofía, la teología, el español, pues es del griego y del latín, ¿o no? De ahí vienen nuestros orígenes. Y le dijeron a Felipe: ¿por qué Felipe? Porque Felipe era un hombre griego. Acuérdense, Felipe, Filipos, Felipe era el papá de Alejandro Magno, rey de Macedonia. Dijeron: pues usted es de los nuestros, se llama Felipe igual que nosotros. Queremos hablar con Jesús. Y fue a ver a Andrés, hermano de Pedro, y le dijeron: señor, ahí están los griegos que te quieren ver, que quieren discutir sobre la sabiduría, sobre la filosofía. ¿Qué contestó Cristo? Es necesario que muera el Hijo del Hombre. Me van a crucificar. Es necesario que el grano de trigo muera y sea enterrado si no da fruto. Fíjense qué chingón Cristo. A ver, si tienen trigo y lo dejan ahí 2 o 3 años, ¿qué pasa? Se apolilla.
ya vale madre, se echa a perder. Pero si se siembra, dan el 100 por 1 o no. ¿Es necesario sembrar la semilla o no? Pues entonces hay que morir nosotros. El que quiera su vida la va a perder. El que la pierde por mí la va a ganar. Amen a sus enemigos. Háganles el bien, aunque ellos les hagan el mal. Si te dan una cachetada en la izquierda, pon la derecha. Si te piden prestado, presta y no le cobres. Yo antes prestaba mucho dinero, a lo mejor, ¿cuánto quieres? 5,000, te regalo 1,000, no estés chingado. Mejor regalo lo que traigo en la bolsa, pero no presto. Y para esto, quiero que se graben una frase que la tengo súper meditada. ¿Quién es el hombre más rico del mundo? Nos dicen, pues el más feliz, el que vive en paz. Pero ahora encontré otra frase más chingona. ¿Quién es el más rico del mundo? El que siendo pobre regala mucho. ¿Quién es el más pobre del mundo? Al que tiene mucho y no da nada. A ver, díganlo. ¿Quién es el más rico del mundo? El que no tiene nada y da mucho. ¿Quién es el más pobre del mundo? Al que tiene mucho y no da nada. Por culo. Se lo va a llevar la chingada al infierno, Satanás. Y no se va a llevar nada, por ojete, por egoísta, por pendejo. Yo veo al padre Cornejo, no dice una mala palabra. En lugar de decir pendejo, dice pentonto. En lugar de decir prostituta, dice meretriz. En lugar de decir tina tu madre, dice tine su mauser. No dice una mala palabra. Lo felicito. Pero yo ni madre, yo digo las cosas como son, les guste o no les guste. ¿Así nos entendemos o no? ¿Verdad? Ni modo, aunque me critiquen, hijos. Entonces, fíjense bien, repítanlo. ¿Quién es el más rico del mundo? El que no tiene nada y regala todo. ¿Quién es el más pobre del mundo? El que tiene todo y no da nada. ¿Qué se llevan, hijos? Conocí un señor que traía guaraches y tenía una, ¿saben qué traía en la bolsa? Tortillas duras. Y me platicó un gerente de banco: padre, ese señor que acaba de salir es el que tiene más dinero en este banco. ¿No me la creen? Ese hombre que va saliendo es el que tiene más dinero aquí en el Bancomer, en la madre. ¿Y qué traía? Duras, para comer pinole. Yo recuerdo de un leído un señor que era de Andocutín, fíjese, entraba el tren a sacar el maíz, aquí, cerquita, ahí en Irámuco, adelante de Santa Anamaya. Yo conocí una hija que se casó con un pintor muy famoso, se llamaba Pedro Cruz. Álvarez del Castillo se apellidaban. Y en Morelia conocí a algunos de ellos. Andaba de traje y corbata. Y hasta que se le acababa un traje, compraba otro. ¿Cómo ven? Ya cuando estaba todo hecho garra, se compraba otro. Y después los hijos de la tiznada, cada año compraban un par Carvel, un Mercedes, un Ford, que en ese tiempo no costaban más que 5,000 pesos, pero era un chingo de dinero. Una casa de cantera costaba 1,500 pesos de oro. Y este viejito se compraba un traje hasta que se acababa otro pinche traje. Son agarrados con ganas. Llegó una periodista que me platicó que allí en Los Ángeles fue a ver al más rico de Los Ángeles. Y le iba a hacer una entrevista. ¿Qué le quería preguntar? ¿Cómo lo hizo para hacerse rico? Se sentaron en su oficina y le dijo a la periodista: apágame ese foco porque ya es de día y gasta luz. Dijo el periodista: pues vámonos a la chingada, ¿qué estamos haciendo aquí? Ya sé por qué es rico, porque no gasta ni en un pinche foco. Por eso tienen dinero. ¿Así quieren ser ustedes?
con una pinche rata en el hocico, muriéndose de hambre, y vamos a la tiznada porque son tan culos que ni siquiera la medicina del cáncer quieren comprar. Ay, no tengo dinero. Pues vende una vaca. Pues no tengo vacas. Pues vende al güey de tu marido, hija, te estás muriendo. Un señor tenía 150 vacas, 10 hectáreas, y ahora el yerno vende a 400 mil pesos los lotes y está vendiendo las 150 vacas y los tres tractores y los tres carros. Y se lo llevó la tiznada de cáncer de próstata por no vender una vaca de 10 mil pesos. Igualito que ustedes, cabrones. Son ojetes hasta para ustedes mismos. Todo quieren regalar y no quieren comprar las cosas. Échenme su bendición. A ver si con la bendición. Y trae un pinche camionetón de 2 millones. Mire, señora, Dios no ayuda a los pendejos y a los culos. Váyase a la tiznada, no le doy la bendición. Cabrona, vienes de Estados Unidos con una pinche camioneta de 2 millones y nomás quería librarse con la bendición. Igualito que esos que estoy platicando. ¿Qué chingado se llevan? ¿Saben qué se llevan? Lo que regalan. Allá en el cielo está el tesoro. Nadie de ustedes tiene la fe que yo tengo. Porque yo curo. Ustedes no. Porque ustedes dudan. Yo no. Porque yo lo doy todo. Ustedes no dan ni madre. Ese egoísmo es por falta de fe. No creen que Dios les va algún día a premiar. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito. Te presentamos el vino y el pan, benditos. Orad, hermanos, para que ese sacrificio que es mío, que es de ustedes, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Oremos. Mañana voy a salir a mi tierra, voy a llevar 6,000 gente, les vamos a dar de almorzar y de comer. Voy a llevar algunas calandrias y vamos a ir de charro con otros amigos y de escaramuza. Ese padre y su amigo lo metieron en 1928. Y yo quiero que se haga santo. También el día martes, el día de San José, el mero fregón de todos los santos que cuidó a la Virgen y al niño. La misa va a ser a las 11 de la mañana, porque a la 1 tengo en el rancho de Tanimireche, ahí es el patrón, ya tienen 3 días haciendo toros. Y el viernes también es de Dolores, también va a haber misa a las 12 del día, de la Virgen, y el rosario es a las 7. Y ya el domingo, pues es domingo de ramos para que compren. Yo no, ya no les compro palmas porque ni me las compran. Agárrense una rama por ahí, una flor, no necesitan ramos. Ya los espero, si Dios da licencia, allá en el arco de la entrada. Que el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación. Darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque de tal manera gobiernas a tu iglesia que en todo lugar y en cada momento le proporcionas lo que más conviene. Nos cesas en efecto de asistirla con la fuerza del Espíritu Santo para que confiada siempre a ti en el amor, ni abandone la plegaria en la tribulación, ni deje de darte gracias en el gozo. Por Cristo nuestro Señor, por eso unidos a los coros angélicos te aclamamos llenos de alegría. Santo, santo, santo es el Señor, hosanna en las alturas,
Bendito es el que viene en nombre del Señor. Unión del coro de tus ángeles en el cielo. Te alaba el coro de tu iglesia en la tierra. Hosana en las alturas. Bendito es el que viene en nombre. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, tomó, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, ponte el vino. Vaya por el vino, que voy a consagrar, hijos. Espérenme tantito, porque no tengo vino, tenemos que consagre la pura agua. Dándote gracias, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos. Para el perdón de los pecados, hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. De pie, así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos consideras dignos de ejercer en tu presencia esta acción sacerdotal. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, nuestro Obispo Carlos y todos los que en ella cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección en la caridad. Ten presentes además a todos nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Y a cuantos han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Apiádate de nosotros para que con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en su amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Como quedamos, vamos a pedirle a Dios que llueva. Todo el año vamos a estar pidiendo. La oración debe ser constante. Una vez conseguí una carretera, el gobernador de Guanajuato se hacía pendejo y no me hacía nada. Un día lo fui a buscar, me fui con él en el autobús. Y delante de toda la gente, le dije: mira, tú me prometiste una carretera. Voy a estar como las moscas. ¿Cómo, padre? Pues chingue, chingue, hasta que me la... ¿Y qué creen? Si me la hizo. Entonces vamos a insistir a Dios que llueva. A ver todos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal, amén. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, esperando la venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo.
tuyo es el reino. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor.
De pie, oremos. Recibe, Señor, a tu pueblo que espera los dones de tu misericordia y concédele recibir de tu nueva, de tu mano generosa, lo que tú mismo nos mueves a pedir por Cristo nuestro Señor. Entonces, mañana, como les digo, salgo con 6,000 gentes. A ese padre lo mataron en 1928. Y tengo 42 años dándole de comer y de almorzar a 6,000 gentes. Ningún padre quiere gastar, pero yo sí. Y van a ver por ahí en los videos, qué bonito, porque pronto quiero que Fray José, mártir, mexicano y paisano, le eleven al altar. Isidoro era un señor de 5 hijos, que era charro, y lo voy a poner como patrón de los charros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Podemos irnos en paz, nuestra misa ha terminado. Hijos, vamos a comer y a cantar, que pasen buenas tardes. Adiós, Reina.